Argentinos nos sentimos más hermanos, que debiera ser una buena enseñanza para poder proyectar este día todos los otros días del año, ¿no? Y justamente también destacar los trabajos que está realizando a nivel nacional en lo que es la estatización y todas las situaciones que la nación está realizando. Salta a imitar esto, como el caso de Edesa, que también está teniendo problemas. ¿Se piensa en algún momento en traer a la provincia estas empresas nuevamente? Yo no hay justificativo cuando acá no hay una cuestión ideológica. Cuando tuvimos serios problemas con la empresa de aguas, tuvimos que obviamente hacernos cargo nosotros, pero yo creo que la actividad privada debe coadyuvar con el sector público también, siendo eficiente, trabajando, y yo estoy convencido de que las cosas van a funcionar bien como lo venimos haciendo. Con mucha expectativa, porque el interior lo vive de esa manera. Así que por eso mi agradecimiento y el tener hoy al gobernador, al vicegobernador, a todos los ministros, para nosotros es un gusto porque es una muestra de apoyo hacia la gestión y el poder estar integrado en un proyecto provincial. Lo que por sobre todas las cosas hay que hacer un traspaso generacional de los valores. Hoy en día muchos chicos los valores no se los está dando la familia, sino se los están buscando a través de internet o de la televisión, cosa que creo que hay que recuperar eso. Los padres debemos volver a ser y a ocupar el lugar que corresponde, y seguramente otra va a ser la sociedad. El respeto a la patria, el respeto a los padres, el respeto a Dios, el respeto a los símbolos patrios, el respeto, fíjese, curiosamente, hay que respetar una maestra, hay que respetar una autoridad policial, hay que respetar al prójimo por sobre todas las cosas. Donde hoy en día esos valores quizás se perdieron muchísimo, o sea, el ser honesto, el no robar, el no violentar las cosas. Usted, si analiza la televisión, muchas veces están incentivando a los chicos a la droga, están incentivando a los chicos al alcohol, les quieren hacer creer que eso da talento y que da fama, y no hay nada más lejano que eso. La droga mata y destruye a la familia y a la sociedad.